Stop licking me. ¡Volví! Daniel, las maletas están en el carro. ¿Puedes bajar a buscarlas? ¿Qué tú haces? Nada, jugando básquet. ¿Con papi? Yep. No se levanta, no importa qué. It's been 2 hours. Papi, levántate porque necesito más chavos. Se me acabó todo el maquillaje. ¡Toma! Papi. ¿Qué pasó? ¿Quién soy yo? Daniel. ¿Y yo? Shappy. And me? Alex. ¿Quién es el hijo preferido de mami? Alex, obviamente. ¿Saben lo que significa esto? Papi está tan dormido que le podemos preguntar lo que sea y nos va a decir la verdad. Anything? Yep. Papi, cuando yo tenía 5 años, yo tenía un conejo blanco albino bien bonito que se llamaba Lolo. Tú me dijiste que él se fue a pasear y nunca volvió. ¿Eso es verdad? No. ¿Y qué pasó? Lo regalé porque cagaba demasiado. ¡Lolo! Papi, ¿por qué cuando yo voy a janguear tú me das hasta las 12 de la medianoche, pero cuando Daniel o Alex van a janguear tú les das hasta las 3 y media de la mañana? Porque tú eres una nena. Y ellos son nenes. Oh, ¡qué machista! Dad. ¿Qué pasó? What's 2 times 2? 6. Stupid. ¿Qué hacen? Mami, puedes preguntarle lo que tú quieras a papi y te va a contestar la pura verdad de tan dormido que está. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¡Luca! Yo te amo con todo mi corazón, mamita. Y yo siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi mujercita. Tú eres mi todo. En este preciso momento estoy soñando contigo. Tú eres hermosa. Yo no tengo ojos para más nadie. Antes de mirar a otra mujer me pico los ojos. Tú eres mi única princesita, la única princesita de este corazón, de este corazón. Yo estoy enamorado con esas curvas tuyas. Y la manera que tú cocinas, ay María, qué cosa rica, está para la... Está para chuparse los dedos. Jamás tengo ojos para otra mujer. Solo estaría contigo. Y más nadie, princesita. Hasta durmiendo un lambón. Pero yo lo amo así. Te espero en el cuarto, marido. ¡Por allá! ¡Qué asqueroso! Esa sal la pongo yo y no hay ninguna mejor. Dime qué hay, yo soy la abuela, la dura que tiene el sabor. Si tienes hambre, lo siento, a veces me quedo sin aliento. Yo te juro que a ti no te miento, ninguno de mis nietos los dejo hambrientos. ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí. ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí. Ninguna abuela cocina como la...